Algunas de nuestras caricaturas favoritas tienen momentos bastante horribles. ¡Eh, buen poja! ¡Buen poja tu vieja! Es por eso que te traigo un top de 7 caricaturas con gross-ups asquerosos. Antes de empezar, me gustaría mandar un saludo a Silver, Los Beatles, Alex, Vanessa, Megavillito, Tobías. Si quieres un saludo, no olvides estar suscrito y ser de los primeros en dejarlo en la caja de comentarios. Dicho esto, vamos a comenzar. ¡Métele la intro! Billy y Mandy. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy es una de esas joyas animadas que Cartoon Network nos regaló, no solo por su humor oscuro y macabro, sino también algunos de los gross-ups más memorables de la televisión. Este show, protagonizado por el imbécil de Billy y la sardónica Mandy, y por supuesto, por puro hueso, nos lleva por momentos grotescos que no puedes dejar de mirar. Ya sea que veamos a Billy lastimándose de formas horribles o un vistazo detallado a su nariz, estos momentos no solo te hacen querer apartar la mirada, sino que también son esenciales para el humor ácido y negro del programa. Billy y Mandy es una mezcla perfecta de repulsión y comedia. En el mundo de Billy y Mandy, nada es demasiado grotesco para no ser divertido. ¿Qué? Coraje, el perro cobarde. Coraje, el perro cobarde es famoso por sus aventuras espeluznantes y su valentía al enfrentar todo tipo de horrores. Pero más allá de los monstruos y fantasmas, una de las características más icónicas de esta serie son los infames gross-ups. Ya sea Coraje lidiando con alguna criatura espantosa y de repente un primer plano de la cara del monstruo. Incluso llegando a hacer uso de caras de humanos reales, animaciones en 3D y stop motion para resaltar más cada verruga y cicatriz aterradora, o tal vez sea un vistazo demasiado cercano a las reacciones de Coraje con sus ojos saltones y su mandíbula desencajada mostrando cada detalle grotesco de su terror. Estos gross-ups son la esencia del humor y el horror en Coraje el perro cobarde. No se trata solo de asustar, es una mezcla perfecta de repugnancia, comedia y terror que nos hace reír y estremecernos al mismo tiempo. Looney Tunes. Los Looney Tunes son esos personajes clásicos que han entretenido a generaciones con el uso de la violencia y humor físico. Si bien con el paso del tiempo los Looney Tunes han ido mutando y adaptándose a la moral de diferentes épocas, ahora también han perfeccionado el arte de los gross-ups. Looney Tunes Cartoons llegó el 2020 por Max con una sobrecarga de brutalidad tratando de recordar los viejos tiempos de la violencia pútrida de los 50s, pero con un toque mucho más visceral y aterrador, hilarante y repugnante al mismo tiempo, ya sea Bugs siendo torturado de la forma más podrida jamás antes vista. O un close-up grotesco a las patas putrefactas de Daffy, estos momentos son tan divertidos como desagradables. El increíble mundo de Gumball. El increíble mundo de Gumball es una de esas series que ha capturado corazones con su creatividad desbordante y su humor inigualable. Pero al igual que otras grandes caricaturas, Gumball no se queda atrás cuando se trata de los gross-ups, especialmente enfocados en distorsionar las caras de los protagonistas. Estos momentos se diferencian de otros ya que no recurren a usar la técnica de pintura, sino que sobresaturan de detalles el dibujo, lo que le da un toque más brillante y colorido. Cada gross-up nos recuerda que incluso en un mundo tan surrealista y disparatado como el de Gumball, hay espacio para las distorsiones faciales brutales que todos amamos. Flapjack. Las maravillosas desventuras de Flapjack es una caricatura que claramente estaba adelantada a su tiempo. Es una auténtica obra de arte de la animación moderna. Esta peculiar nostálgica caricatura nos lleva a un mundo lleno de aventuras marítimas con personajes tan extraños y encantadores como asquerosos. En las aventuras de Flapjack, estos gross-ups nos golpean cuando menos lo esperamos y aderezados con ese grito icónico y horroroso que acentúa la brutalidad.
Imagina a Flapjack con sus inocentes ojos azules llenos de emoción y de repente ¡BAM! Un primer plano grotesco de su cara con detalles exagerados de suciedad, saliva y poros que harían a cualquiera fruncir el ano de repugnancia. O el Capitán Nudillos con su piel curtida siendo arrancada por Flapjack mostrando cada arruga, cada cicatriz y cada partícula de mugre en un despliegue repugnante. Sin duda, un festín de escenas grotescas con un humor muy negro para la época. Bob Esponja. En 1999, una inocente esponja amarilla tomaba por sorpresa Nickelodeon. Con sus aventuras submarinas, todo era risa y diversión, con un show infantil bastante sano, por decirlo de algún modo. Pero poco a poco, Bob fue cayendo en un vórtice sin retorno hacia el lado oscuro de los gross-ups más insanos y rancios que podamos disfrutar. Actualmente, en el mundo de Bob Esponja, estos momentos son tan repugnantes, anatómicos y gráficos, que están a muy poco de mostrar el ano arrugado de Don Cangrejo. Ya sea un primer plano a la piel porosa de Bob, una mirada demasiado cercana a las cangreburgers o comida rancia. Estos gross-ups son una montaña rusa visual de repugnancia y comedia, y aunque te hagan sentir un poquito de náuseas, no puedes evitar reírte. Ren y Stimpy. Ren y Stimpy, aquí tenemos al ganador indiscutible, no solo por lo icónico de sus gross-ups, sino que estamos hablando nada más y nada menos de los padres de esta técnica. Ren y Stimpy no era una caricatura apta para todos, teniendo una escuela bastante hardcore, por llamarlo de algún modo. Siempre fue una caricatura que trataba de incomodar, usaba el sentido del humor más ácido y retorcido jamás permitido anteriormente en una caricatura supuestamente para niños, rayando el límite de la decencia y de la censura. El show tenía una creatividad macabra y oscura con violencia exagerada y putrefacción absoluta. No hay duda de ello, Ren y Stimpy abrieron la escuela y se quedan con el trono de los gross-ups más brutales e icónicos en las caricaturas. Y bien, ¿qué te pareció este top de caricaturas con gross-ups asquerosos? ¿Te sabes alguna otra? No olvides dejármelo en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, por favor, deja un delicioso like y suscríbete. Únete a la familia de Fuego y Sangre. Te invito a que le des una revisada al canal. Estoy seguro que habrá algo que llame tu atención. No lo olvides, yo soy Dante Fireblood y nos vemos el próximo.